5 minutos más, por favor. Per favore, per favore. 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, mi gente hermosa, chula, preciosísima. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper contenta porque amaneció bien soleadito. Vean esto. Qué chulada de día de hoy. El día de hoy los voy a llevar conmigo a todas partes a las que vaya. Va a estar padrísimo, va a ser como un día muy espontáneo. Todavía no sé qué voy a hacer, pero ahí vamos a ver qué se me va ocurriendo. Y quiero que ustedes me acompañen. Va a estar chido. Entonces acompáñenme. Ya me voy a dormir otros 5 minutos. Oigan, antes de comenzar mi día, les quiero platicar lo que son mis rituales. El primero de ellos es el tender mi cama. Así de simple. Tender mi cama, no saben lo mágico que es esto. Te ayuda a que tu día vaya más organizado, que esté más tranquilo, a que regreses a tu espacio, que es tu cuarto, y digas, bueno, ni siquiera algo hice bien. Tender mi cama. Si quieren saber más de mis rituales, déjenlo en los comentarios. Yo encantadísima de platicárselos y de compartirlos con ustedes. De hecho, en mis redes sociales siempre se los pongo. Pero bueno, voy a terminar de hacer mis rituales mañaneros, mis pequeños hábitos. Y vamos a continuar despuesito con el vlog. Bueno, aquí voy rumbo a Galveston a hacer unas fotos y a disfrutar el día porque está súper bonito. La verdad es que me encantan los días espontáneos donde, no sé, digo, quiero ir a la playa, pues voy a la playa. O sea, no me quedo sin las ganas de hacer lo que quiero hacer. Y pues hoy está súper bonito el día. Les voy a estar enseñando lo que haga durante este día para que vayamos juntos, para que su día también sea espontáneo. Así que vamos. Quiero una de esas cosas que no se mueve, ¿sabes? Estaba muy bonito y ya tenía muchas ganas de venir. Así quiero mi backyard. Ya estamos aquí en Galveston. Está súper, súper a gusto el clima. Se me olvida que aquí, bueno, en la playa, pues esto sucede. Pero bueno, X. Vamos a tomar unas fotos. Y ahorita les voy enseñando todos los looks. Este es el look que traigo ahorita. No se ve, pero les enseño las fotos. Amigos, empiezo a sospechar que eso está cerrado porque no se ve nada de movimiento. Yo ya me veía ahí arriba. Pero bueno, vamos a ver cómo quiera, si está abierto o no. Ya voy a hacer el outfit número 2. Chéquense estas cuquitas que me conseguí. Vean, están padrísimas. Y hay muchísimas, luego les paso en donde las pueden conseguir. Falta que me ponga un saquito, ahorita les enseño el look completo, pero mientras vas. Está súper agradable el clima, está padrísimo. No se siente tan húmedo, el calorcito está rico, hay vientecito. No sé si me pueden escuchar, no sé si el audio se escucha chido, pero o sea, hay que hacer lo mejor, ¿no? Para los que no conocen Galveston, este es su momento, este es el vlog indicado. Si vives en Houston y en sus alrededores, está muy padre para venir en familia, hacer un picnic, relajarte un ratito, disfrutar del sol. Nada más que acuérdense que Houston es súper bipolar, así que cuidado, chequen el clima. No estoy segura de qué sea eso, si es una boda, pero no quiero interrumpir de que, oiga, déjeme pasar para ir a tomarme una foto allá. Es una boda, no puedo pasar. Qué padre, qué bonito que se estén casando aquí en Galveston. Bueno, felicidades a los novios. Felicidades a los novios, que viva el amor. Y así, yo me voy a esperar un ratito a que se desmorone. Ahorita yo voy caminando hacia la... ¿Cómo le dirían a esto? ¿Pier? Donde hay huequitos y todo ese rollo. Así que ahí vamos, ahí vamos. Amigos, está cerrado, ni lo intenten. Run, Forest, run. Oigan, me pedí una bebida.
que pensé que iba a estar rica, pero sabe demasiado. Haz de cuenta que todo esto es azúcar. Azúcar pura. Pero bueno, o sea, me lo voy a tener que comer. Comer, oíla. Azúcar pura. Azuquita. Pero vean lo cool de este vaso, es que se prende. Me abro. ¡Hala! Y luego con estas mangas de... Chequen esta deliciosura. Brocheta con camaroncito, arrocito y Alejandro. Para los que no conozcan a Alejandro, es un buen amigo mío y es socio. Estamos aquí en un meeting de negocios. ¿Sí, tú? Me dio el mal del cuerpo y acabé todo. Está súper rico. Bueno, la verdad es que esos camarones de ahí no estaban tan buenos. Fue demasiada comida. Está súper rico. Gracias a Dios. No Liches Power. Es neta que tengo que bajar estas escaleras, están súper. O sea, neta, aquí va algo que se va a hacer. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ay! Y seguimos con la aventura del día de hoy. Ya comimos. Panza llena, corazón contento. Ahora hay que caminar para bajar la comidita. Lit. Vamos a caminar acá por la playita. Me cansé con esa corridita nada más que hice. Neta, tengo cero condición. Está súper bonito el día. Espero que todos estén teniendo un día muy bonito. Que lo disfruten en compañía con sus seres queridos, su familia. Si están solos, pues disfruten a su persona. Simplemente disfruten. Disfrútense ustedes mismos. No siempre tienen que estar acompañados. Creo que ese es el miedo que muchos de nosotros tenemos, el estar solos. Pero a veces el estar solo es mejor que estar mal acompañado. Entonces, estando solo es donde te encuentras a ti mismo, donde platicas contigo mismo. Y a veces también nos da miedo escuchar lo que hay dentro de nosotros. Y buscamos las respuestas de todas nuestras preguntas afuera de, en libros, con personas, cuando a veces las respuestas están en uno mismo. Entonces acuérdense de eso. No están solos. Dios está con ustedes. Soy la única en vestido aquí en la playa. ¡Qué vergüenza! Ah, no es cierto, la verdad es que me vale que sea. Parece que estoy encuerada y... ¿Encuerada? No encuerada. Encuerada, no encuerada. Pero así hay que disfrutar la vida. La gente va a decir, ¿y esta loca de dónde salió? Ya me voy, me voy a quitar la ropa y me voy a meter a la playa. Si vienes a la playa y no te haces un masaje, es como que si no hubieras venido. Ahorita ya nada más estoy aquí sentada disfrutando del atardecer, del airecito, meditando mis 5 minutes therapy y ya,
es todo lo que tengo planeado por hoy. ¡Duele! Yo sé que esto les va a parecer extraño, pero no saben la satisfacción que se siente al pisar este tipo de arena. O sea, esta arena se siente padrísimo. ¡Oh! ¡Otra concha! Esta está bien bonita. Satisfaction to the max. ¿Que por qué hice este video? Porque estaba harta de mi rutina, aunque parezca que no tengo rutina, los días se vuelven rutinarios, o sea, simplemente estar en tu casa, ir a los mismos lugares, etcétera, etcétera. Entonces quise agregarle un poquito de, como que de boost a mi semana. Creo que este va a ser el highlight, venir a Galveston. Y pues sí, si tienen la oportunidad de, no sé, salirse al parque solos, irse a algún lugar bonito donde puedan estar en paz, tranquilos, o visitar a alguien que quieran mucho, háganlo, salgan de su rutina, no hagan lo mismo, por eso estamos como estamos, neta traten algo diferente y así, no siempre lo mismo, la vida se trata de disfrutarla, no somos árboles, porque imagínate si fuéramos árboles, estuviéramos plantados en un solo lugar. Y no, tenemos pies, gracias a Dios. Podemos caminar, podemos andar bici, gracias a Dios. No sé, salgan a hacerlo diferente. Hay muchas conchitas aquí. Ya me lastimé el pie con una de ellas, pero se me encajó. Vean ahí, conchitas. Conchitas rotas de todos colores y sabores. ¿Qué es esto? Conchita negra. Miren esta conchita. Qué bonita. No sé si me la puedo llevar, pero me la voy a llevar a escondidas. En busca de conchitas. Estas fueron las que encontré, vean. Miren, esta se puede hacer como un collarcito. Una vez en Monterrey fui a buscar fósiles. Después se los enseño. Están súper bonitas. Me encantaron. Lo que me llevo de ti hoy. Se escuchan dos tipos de sonidos. Uno es la música electrónica y el otro las olas del mar. ¿Qué prefieren? ¿Electro o mar? ¿O los dos en uno? Oigan, está padrísima la luz. Está padre el clima. Está padre el día. Está padre todo. Es que la vida es hermosa. Hay que vivirla. Sonreír. Vivir. Que para eso estamos aquí, no para agüitarnos, para preocuparnos de personas que no merecen estar en nuestra vida. Díganle vaigón a esas personas, como dice Jorge Lozano, vaya las cucarachas. Ámense a ustedes, solo a ustedes, y después pueden amar a los demás. Pero bueno, yo ya me voy. ¡Ay, qué bonito! Está precioso. Ya nos vamos a ir. Este fue mi último outfit. Ando toda guanga. Pero bueno. Mira, sí se ve bien padre la luz. ¿Qué te tienes?